Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Mi Jerco Dragon en el cual estamos haciendo lo que dejamos haciendo en el capítulo anterior. Para hoy tengo la intención de sacar tres capitulines y volver a grabar esta serie. Hoy es miércoles, jueves, viernes, sábado, el sábado o el domingo, ¿vale? Todo depende de si publico el primer video de la grabación de hoy en el canal, ¿vale? Que por cierto tendría que estar renderizándolo ahora, pero por cosas de destino no lo estoy haciendo. En el capítulo anterior nos pusimos con los temas del botánia, eh, tengo un montón de flores y lo que tenía ganas de hacer es eh, ir a fijarme a YouTube y fijarme si las llamas que tenía en la serie comunitaria que estábamos grabando hace un tiempo, eh, están... están puestas como flores flotantes. Porque si están puestas como flores flotantes, el problema va a ser Pandemonium Minecraft. No, no era Pandemonium, era. Era esta, ¿vale? Voy a fijarme porque tal vez y solo tal vez la he cagado. Voy a quitarle el volumen antes de que inicie. Déjenme ver porque en algún punto me puse con el botania. Vale. 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 Vale, aquí estábamos con los dinosaurios. Esta es la cristalera. Evilcraft. Mis, mis mierdas. No, aquí no me puse. Eh, le voy a dar un like. Me voy a dar un auto-like. Un auto-tuning. De hecho, qué raro, ¿no? Qué raro. Y subí una de mi jerco del mía. mío. Estoy más allá. Eh, una casa... Yo jugué con Zona y me subí un video jugando con Zona. ¡Qué desgracia de persona! ¡Jaja! Ja! Ahí está. Vale. Me quedó, me quedó inverso y sin hacer esfuerzo. Vale, sí, las tengo como flotantes. Fuck. El problema, chicos. Entonces, si las tenía en ese episodio como flotantes. Es que desaparecen. Y si desaparecen estamos en un problema. Tengo para. Dos más, ¿no? Sí, dos más. Uno, dos, uno, 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 uno. Tengo ganas de. Listo. En cuanto pueda, por cierto, a todos los que me siguen por Roll, que me lo acordé por lo de la zona, tengo que sacar más de estas. Voy a estar haciendo un sorteo de una skin, ya que estoy. De las nuevas de dragones, ¿vale? Eh, así que todos los que hayan llegado a este punto y quieran esa skin, una de las skins, pongan la que quieren y, y tal. Para así yo sé cuál es la que quieren, ¿vale? Eh, obviamente me van a decir todos una, pero eso lo vamos a ver, voy a hacerlo. En principio voy a spamearlo por todas las redes sociales. Hola, Franan. ¿Todo bien? Se te extrañaba, bro. Se te extrañaba muchísimo. Más que nada porque estuve en dos directos y no apareciste. Ahora streameas en la mañana. Hermoso. No, no es que estreme en la mañana. Voy a estremear mañana. En la mañana, en la tarde y en la noche. Quiero que todo el contenido que haga en la televisión. Todo el contenido que haga en la... En la computadora, todo lo que juegue, eh, pasarlo por YouTube. Por lo menos pasarlo por. No, por YouTube no, por Twitch. Porque. De esa forma siento que. Nada, estar en compañía es mejor. Ah, ok, perfecto. Así que voy a estar bastante por aquí. Porque. No. Me tengo que acostumbrar a eso de. Abrir directo siempre que pueda. ¿Vale? Porque ves la diferencia. ¿Vale? Te como todo. de Franan. Además, estoy acumulando magia. Los numeritos de ahí arriba, cada vez que paso... Cada vez que estoy dentro del server aumentan y voy a poder hacer cosas muy buenas. Después, mira, voy a mostrarte una cosa solo porque eres tú. Pero... No quiero que suene tan mal, eh. Majo. Me molesta mucho no tenerlo dividido por mods. Eh... Es que el Jay y el Ney tienen ese problema, que uno es más mejor para determinadas cosas que el otro. Tengo miedo porque es un encantado... ¿Es esto o no? Estos son libros encantados. Estoy buscando unos pergaminos, espero no pasármelos de largo. Esos son rieles, no son pergaminos. Cierto que tengo una cantidad de mods metido acá. Su, acá está. Eh, la espada esta no es, es esto lo que estoy buscando. Espero que no me gaste todo el, bueno. Uno. Lo tengo para no trucos. Esto de aquí. Esto de aquí. ¿Cómo se llama? Mystic. Con Y. Mystic. No sé para qué sirve, ¿eh? pero lo encontré haciendo experimentos hace unos meses. Lo voy a poner en el trailer de la serie para YouTube. Y hace esto. Es impresionante. No sé qué estoy haciendo. Pero es increíble. Además, si lo enfocas desde arriba... O, o sea, mira. Es espectacular, el tema es que como invoca esos rayos tengo miedo de que se cargue medio, medio mapa, pero es impresionante. No sé para qué sirve, pero de tanto toquetear el otro día lo, lo encontré. Y es impresionante porque con la otra computadora no podía, no, o sea, usaba algo como eso con la otra computadora y explotaba se me cerraba el juego se me cerraba el pc parece interesante eh, ¿cómo? cómo ah vale la, la ah sí es que me hizo cortocircuito lo del ano de la maestra pero no pasa nada eh, tengo que hacer flores flotantes Flot, perfecto. Tengo que hacer esta flotante. Que se hace con. ¿Le cambiaron la receta? Con una flor normal y dos de piedra luminosa. Ajá. Necesito dos de piedra. Ah, oh, madre mía, piedra luminosa. Qué raro que todavía no me dé uno de estos, pero bueno. Vamos a dejarlo a ver si deja. Tengo clases. No, tranquilo. Si, si me lo imagino. Todo, todo lo que te pierdas de acá, vas, eh, va a estar en el. Todo lo importante de estas series va a estar en el canal de YouTube. Así que no te preocupes. Si, si quieres ver algo en específico, lo vas a ver ahí. Siempre, siempre se lo digo a los a la gente. Tengo miedo porque necesito más flores. voy a sacar una de estas porque lo que tengo que hacer con las flores es esto no sí. es una flor cualquiera y eh, las flores que voy a que voy a aplicar así que perfecto Ahí. chao frana suerte que te vaya bien con los estudios bro bueno el tema eh... voy a ponerme con Necesito tierra, por lo tanto necesito una pala. Un pico bueno. Una pala. Puedo, puedo. Vamos que si sí puedo. Le vale, pongo dos de estos. Me voy a hacer una pala normal. Yo tenía una pala en algún... Ah, no, es que las estaba sacando del, de la máquina de ser feliz de arriba no pasa nada ponemos la pala aquí que por cierto tengo que sacar bastante más tierra y necesito eh, sacar con las tijeras hojas que estas pueden ser esto y meterlos adentro del eh... ya sé que to todo lo que tengo que hacer ya lo tengo pensadillo así que solo queda hacerlo es más me voy a buscar la tierra y tal al otro lado me olvido que aquí... La montaña esta es hueca y no sé por qué no... Tendría que tomar más... Más atajos por aquí dentro. Es más, acabo de ver mi sótano. A mi futuro sótano. Que no sabía dónde ponerlo, acabo de verlo. Vale. Y tendría que hacer un lugar mejor para los aldeanos. Porque aquí tengo una fábrica de golems. Que no sé si está, fun sí, está funcionando a medias. ¿Saben? O sea, que acá tanto paso y me deja uno de hierro, un libro quizás, pero... Más allá de eso, nada más. Vale, quito todo esto y ahora la tierra. Que no tengo espacio, pero si saco este cerebro de zombie, sí. Este super cerebro de zombie mamado. Ah, no se lo esperaban, ¿eh? Sí, está, está mejor esta, esta pala. Por el tema de que de los puntitos de la experiencia. Vale, creo que con 30 ya tendré, ¿no? Sí, listo. Nos volvemos. Esta es mi casa. Tengo que entrar por abajo porque no voy directamente a mi casa. Sino una especie de sótano que es del botánia. Perfecto. Ahora, eh, venimos aquí. <coughs> y tengo que meter aquí dentro

tengo 20, perfecto, y ahora supuestamente, si yo pongo esto aquí, esto aquí y esto aquí no me sale porque porque creo que tengo que hacer así, ¿no? Eh, la flor así eh, ¿Cómo era? Que Se me fue el crafteo totalmente. Eh, A la U. Aquí. Okay. Eh, la tengo que hacer brillante. Fuck. 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 Hice brillantes las que no tenía que hacer brillantes. Carajo, mierda. Vale. Eh, tengo para 16 y son 20. Perfecto, la he cagado. ¿O no? Ah, no, 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 esperen, 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 que esto era así. ¿Cómo? ¿A la U? O sea, tengo la flor flotante naranja. Y de aquí. Ah, vale, 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 vale. No, 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 no. Sí, 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 sí. No, sí, 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 sí. Tengo esto y tengo eh, esto. Tengo 20. Esto lo quito y esto lo quito. No sé por qué me dio menos, pero bueno. Pongo esto con esto y me sale esto. Y pongo con esto y me sale esto. ¿Por qué me faltan 4? Porque faltan flores flotantes. Necesito sacar. Mira las azules. 1, 2, 3, 4. Perfecto. Perfecto. Ponemos esto así. Sacamos esto. Ponemos esto aquí. Esto lo ponemos aquí. Esto lo ponemos aquí. Esto lo ponemos aquí. Sacamos esto. Esto lo ponemos aquí. Esto lo ponemos aquí. Y sacamos esto. Y tenemos. Las 20 endoyamas flotantes Las 20 endoyamas flotantes Las vamos a ir poniendo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 y 4 Y ahí tenemos un conjunto de endoyamas flotantes Que nos van a ir eh, estando dando Dando estando Energía mana en base a combustiones. ¿Qué lo podremos empezar a hacer desde ya si agarro un poco de madera? Madera que será esta. Así que eh, tengo que primero agarrar y eh, poner esto. ¿Vale? Este está conectado, 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 conectado. Están todas conectadas a este. ¿Vale? Están todas conectadas de momento porque las puse después de ponerlos... Estas ya no, estas de aquí ya no. Así que lo que voy a hacer va a ser poner este de aquí más cerca. Así que vamos a ponerlo tanto que aquí. Aquí. Okay. Y eh, vincularlo. Vale, aquí se lleva por delante esto, así que lo tengo que quitar. Y está aquí. Perfecto, y ahora tengo que vincular estas. ¿Ven? Se va vinculando todo. Y lo que va a hacer cuando agarre la madera yo, la tire, o sea, haga la combustión. Va a ser consumir la madera y transformar la madera en mana. ¡Uy! ¡Oh! ¡De una! Vale. Eh, los tics de mana... ¡Ustros! Es un montón, ¿eh? Es una barbaridad. Pero bueno. Eh, necesito más. Está consumiendo demasiado y esto se va a ir llenando, ¿no? Sí, porque gasté un montón. Así que esto mientras yo esté cerca va a estar trabajando. Eh, puedo hacer un, un sistema, una herramienta que funciona con Reston de un mod que creo que es el Extra Utilities, que lo que va a hacer es agarrar el, el chunk y cargarlo. Creo que se llama chungloader. Eh, creo que es esto de aquí. Eh, Chungloading ward. ¿Vale? Que se hace de esta forma. ¡Ostras! Eh, necesito un golden lazo con un aldeano. Y un ojo de redstone que se hace con una perla de ender. Y esto. ¿Vale? Eh, lo puedo hacer. No es tan complejo. Vale, ahí ya está. Está normal. Es más, creo que se gastó toda la madera. Sí, se gastó toda la madera. Vale, porque tiene poco tiempo de combustión la madera. Y además se lo repartió entre todos y todos lo mandaron. Así que también tengo que hacer un sistema que vaya alargando carbón de a poco. Vale, es más, creo que acabo de desperdiciar un montón de madera. A lo tonto, pero para que vean que funciona el sistema. Eh, voy a hacer el sistema de tolvas tradicional. Se pueden hacer varios sistemas. Uno que tiene un temporalizador. Eh, pero voy a hacer el reloj, que es más fácil. Es más, no sé cuánto llevamos de capítulo. 19 minutos. Eh, voy a hacer el chungloader. Es más, creo que voy a dejarlo guardado para hacer más chungsloaders. Eh, tengo todo arriba. Supuestamente, porque todo es con MC, así que hacemos el tema del chunque este. Y después me voy a quedar en directo haciendo los temas de la casa. Es más, voy a bajar y me voy a meter por aquí dentro. Vale, después lo que tendríamos que hacer es ir a cazar hadas. Estoy a 750 de Mahou. Vale, Mahou. Que está muy guay. Eh, vale, dormimos. Y ahora cuando me despierte hago todo, todo el proceso. Necesito, para hacer el chungloader, necesito el... Eshe, vale, reston, perla y reston de esta nueva. Eh, reston, perla y reston de la nueva. Creo que... Esto necesito. Uno de estos. ¿Tiene MC? No. ¿Tiene MC este? No. Cagamos. <laughs> Cagamos. Eh, para hacer cada chungloader. Voy a necesitar hacer esto. Y para el resto crystal necesito <laughs> una ender shard. que se hace sincelando. a ah, la perca. Vale, eh, ya me acordé cómo era esto. <laughs> es eh, más, más difícil de lo que pensé. Decí que tengo las Ender Shards. Eh, Perla de Enderman. Preston que tengo que tener. ¿Qué es esto, por cierto? Mar, un marco, madre mía. Eh, Reston. Estas tres cosas se ponen así. Perfecto, tenemos el Eje of Reston que necesita Green Powder. Green Power. Eh, que el Green Power me parece que era algo que se cargaba. Y un Golden Lazo con un aldeano, que eso es fácil de conseguir. Vamos, tenemos una granja de aldeanos debajo de la casa. Pero el tema es que necesito un aldeano por cada, por cada cosa de estas. Eh, vale. ¿Quién será el elegido para la difícil tarea? Tú serás el elegido para la difícil tarea. Espero que te guste viajar. Vale, nos vamos. Estos aldeanos son traídos de muchas partes del mapa, así que ni me va ni me viene. Y a tu pelo le conviene usar sedal. La... Listo. Perfecto. Eh... Mm -hmm dijimos palos palos perfecto y ahora palo 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 eres palo palo aquí palo aquí al revés perfecto eh, golden lazo con un villager. golden lazo con un villager. el edge of reston el edge of reston Por qué no me deja ¿Por qué no me deja sacarlo? Palo Golden lazo villager Green power 0 Green power 0 Golden lazo con... Ah 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 El aldeano tiene que estar muerto, por lo tanto es un alma de aldeano es un alma de aldeano, ¿cómo consigo un alma de aldeano? ¿Cómo, consi cómo, ¿Cómo se consiguen las armas con este mod? O sea, a ver, golden. Como tal, hay un golden las no. ¿Qué es esto? ¿Esto es lo que creo que es? Esperen, esperen, los hago un minuto no puedo. Ah, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a tirar estas cositas que saqué. Vamos a sacarla del creativo. Es el chunk. T barra memo de 1. Chunk. Chunk lo Aquí está. Esto lo tiro, esto lo tiro. Y barra cambio de cero después voy a revisarlo pero lo necesito para ahora perfecto y esto tiene carga no así que va a cargarme el chunk en cuanto lo ponga así que vamos a ponerlo justo Aquí. Aquí. Esto me va a cargar... Grind Power. Ah. Esto necesita... Necesita energía Green Que creo que... A ver. Grind. De, del Astral Dark Role Play. Dragoni. No. A ver. Power. Hay uno que era con una palanquita que era súper básico. Electro utility. No, ninguno de estos me va a servir. Bueno, lo tendré que hacer después, pero acá está super cuti ¡Ah! Vale, lo que tengo que hacer ahora es conseguir un poquito de niveles de experiencia y empezar a encantar la armadura. Me vendría súper bien. Eh, voy a, qué sé yo, sacar carbón o algo, algo de la mina. Vamos a conseguir un poquitín más de experiencia con el pico de XP Boost, que creo que lo saqué. Eficiencia, eh, XP Boost, perfecto. Vamos a sacar esto. Pues no, ahí está, ese carbón, no. Una cueva y ahí <coughs> mi garganta va a petar, va a petar, va a petar. Mi garganta va a petar, va a petar, va a petar. Eh, estoy buscando la cueva que me metí la otra vez. Eh, con encontrar un poquito de carbón en una pareja me basta, ¿sabes? Es más, aquí hay pareja. Una telaraña... Perfecto. Vamos, la más grande... Una telaraña. ¿Por qué no caeré sobre ella? Es súper rápido y súper sencillo. Lo único que tienes que hacer es el tonto. Unos minutitos y caerás sobre una telaraña. Paseo patrocinado por los idiotas. Eh, uy. Vale, eh, me dio un, un trozo de armadura. ¿Qué lo hubiese pensado? Eh, creo que con esto consigo, ¿no? Sí. Perfecto, nivel 30. Sin picar carbón. Teleport. Perfecto. Vamos a ver qué encantamientos me salen en la armadura. No puse el, el enchanting plus por el simple hecho de que eh, quería tener el factor sorpresa. Vale, bastión. Eh, ya tenía de bastión, ¿no? Sí, creo que ya tenía. Voy a aprovechar para ir a buscar lápiz. Y. que creo que tengo aquí dentro. Tengo, tengo que tener, vale. Lápiz lazuli. Hay diamantes también. Eh, dejo esto, dejo esto. Dejo esto, dejo esto. Este, este cofre de esta mochila de porquería. Está increíble. Vale, y me iba a fijar lo de bastión. Eh, tengo 31. Yo tengo algo de bastión. De bastión tengo uh, un tag y nada más. Tengo dos bastions, ¿vale? Para tenerlo en cuenta. Porque con la armadura entera tengo los poderes del bicho. Así que con el kit completo. No sé si me dará un, una habilidad distinta a tener el, el arma. Madre mía, el lagazo que me metió ahí. Eh, ¿Qué me hago? ¿Qué me, me voy a encantar primero la pechera. Ya que estoy al 30. Pechera. Lápiz. Lazuli. Encanto. Physical Protection me dio. Vale, así que... Es... Esperen, me voy a ir cantando todo, ya que estamos. Piki, piki, piki. Eh, esto me da Magical Protection. Protec... Me sirve más la protección, la verdad. No un tipo específico de protección. Protección 2, madre mía, qué chusco de armadura. Rompibilidad. Protección contra proyectiles, perfecto. ¿Y esta? Protección 3, nice. Todos chuscos. ¿De qué sirve encantar el nivel 30? Si te va a tocar siempre la misma mierda. Encanta una porquería y te saldrá más rentable. Vale. Así que nada, chicos. Eh, me despido aquí. Espero que os haya gustado mucho la tanda de capítulos. Esto lo estoy grabando ¡Oh! martes, el día martes de la semana, día 22 de 9. Eh, así que nada, los espero el fin de semana... Para los que quieran ver Minecraft, volvemos el fin de semana, ¿vale? Este fin de semana eh, estaremos grabando la serie en directo para los que quieran estar dentro de la grabación. Y además eh, vamos a estar en, en directo ahora, hoy, hoy. Día, no lo van a ver, pero estuvimos en directo el día 22, ¿vale? Así que voy a estar completando el tema de la casita y voy a pasarme por distintos discos. Así que un besazo, un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.